El precandidato a presidente por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, visitó Tucumán para acompañar al frente en la provincia. Una inflación insostenible. Y acá en Tucumán, llamativamente, se combinan dos cosas, ¿no? Porque quien gobierna la provincia era quien hasta hace muy poco era jefe de gabinete a nivel nacional. Por lo tanto, no puede desentenderse de lo que es el fracaso del gobierno nacional. Ayer en Jujuy hicimos una muy buena elección. En Misiones, si bien es una elección difícil, en muchos municipios del interior hemos conquistado concejales. Y lo que estamos viendo es que en los lugares donde hay una presencia fuerte del Partido Obrero, del Polo Obrero, una presencia territorial importante, esto se está manifestando en votos. Si ustedes ven los programas que están discutiendo para después de las elecciones, toda la fuerza que supuestamente puede llegar a la Rosada el 10 de diciembre, es de temer. Se están discutiendo una devaluación monetaria que va a llevar la inflación todavía más arriba. Están discutiendo una reforma laboral para eliminar definitivamente los derechos laborales. Están discutiendo una reforma previsional para todavía quitarle más derechos a los jubilados. Entonces, el voto al frente de izquierda es un acto de rebeldía frente a eso. Es un acto de advertencia de decir, contra nosotros no.